cambiamos de tema, siempre en noticias nacionales. De acuerdo al PROAM, alrededor de 37 quetzales es el costo sugerido del kit de COVID-19 en todo el país. El Programa de Accesibilidad de Medicamentos PROAM dio a conocer el precio estimado del kit COVID-19 en la actualidad. El kit de medicamentos ha tenido varios promedios o varios costos promedios desde que inició la pandemia, pero pudiera decir que andaría alrededor de los 37 quetzales. Sin embargo, quiero ser enfático en la palabra estimado. También aseguró que en la actualidad más de 500,000 de kits han sido entregados en el país. Actualmente hemos distribuido más de 500,000 de kits a 29 áreas y a más de 54 hospitales de la red nacional. Actualmente contamos con el abastecimiento suficiente para seguir atendiendo, ¿verdad?, a los requerimientos de las 29 áreas y los más de 54 hospitales, con la finalidad de estar preparados por cualquier brote o incremento de casos en el tema de COVID-19. Actualmente son 291 farmacias en el país en las que se acercan los medicamentos a la población por medio de un apartado denominado Grandes Farmacias, donde se distribuye medicamento a precio de costo. Y ahora le daremos a conocer la actualización de los casos positivos de COVID-19. Esta es la información que comparte el Ministerio de Salud correspondiente a las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dio a conocer la actualización de la pandemia del COVID-19. De 1,764 pruebas realizadas, 81 dieron positivas de COVID-19, aumentando los casos activos en el país a 2,384. Asimismo, en la actualización se informó sobre 5 personas fallecidas en fechas anteriores a consecuencia del virus. De igual manera, las personas que cuentan con el esquema de vacunación completa asciende a 6,104,346, mientras que quienes ya tienen la primera dosis de refuerzo son 2,627,087 y solamente 6,295 personas cuentan con la segunda dosis de refuerzo desde que fue autorizada el pasado 8 de abril. Ahora le presentamos los sucesos reportados este día y las fuerzas de seguridad capturaron a 2 supuestos integrantes de Mara de origen salvadoreños que se encontraban